Carol ha estado reporteando durante toda la noche lo que ha transcurrido hace poco rato atrás. También Carabineros ha confirmado el fallecimiento de este funcionario, así que pasemos de inmediato a tomar contacto con él. Vemos la imagen en vivo y en directo de lo que está transcurriendo, los peritajes que se están realizando a esta hora de la noche. Felipe. Sí, Camila, poco a poco van llegando autoridades generales de Carabineros acá hasta este lugar. Incluso vemos a la delegada presidencial Constanza Martínez, que ha llegado hasta acá, hasta este lugar donde lamentablemente ocurrió toda esta situación, donde se ha confirmado hace algunos instantes el fallecimiento de este funcionario policial de Carabineros, que venía a bordo de este vehículo junto a su familia. Fueron víctimas de un intento de encerrón acá en este lugar, justo en calle San Pablo con Radal, afuera de un supermercado. Ellos estaban transitando por este lugar y de improviso aparece un vehículo con alrededor de 5 delincuentes, quienes se bajan portando armas de fuego y se enfrascan precisamente en disparos entre el funcionario de Carabineros y estos sujetos. Esta situación originó que este carabinero lamentablemente fuera herido a bala en primera instancia y posteriormente fue trasladado hasta la posta 3, al Hospital San Juan de Dios, donde lamentablemente con el pasar de los minutos se confirmó su fallecimiento. Posterior a esa situación también tenemos que también confirmar un delincuente fallecido. Están también el resto de la banda siendo intensamente buscados por carabineros. También está el helicóptero institucional sobrevolando todo este sector, este perímetro que está acá cercado por personal del control de orden público de carabineros, quienes están acá en este lugar. Y por supuesto entonces hemos visto también a la policía de investigaciones, algunos detectives que también han llegado acá a prestar colaboración con este procedimiento. Una situación que hemos tratado de conversar y de transmitir esto, lo que nos han comentado los vecinos que están acá en este lugar de la comuna de Quinta Normal, y nos aseguran precisamente que fue todo bastante rápido, se sintieron los disparos, algunos se temen hablar precisamente con nosotros por la difícil situación que se ha generado acá en este lugar. Incluso ellos mismos llegaron hasta acá, hasta este lugar, le prestaron auxilio al carabinero, lo ayudaron en primera instancia, a la espera precisamente que llegara el personal de SAMU hasta este lugar. Y es por eso entonces es que la situación es bastante compleja lo que se está generando a esta hora. Tenemos en consideración que el general Ricardo Yáñez en los próximos minutos va a dar un punto de prensa en el hospital de Carabineros y después se van a entregar más antecedentes entonces sobre este caso. Vamos a movernos brevemente acá a este lugar porque hay harto movimiento policial, porque va a entrar un carro de carabineros acá al interior. Sí, ahí viene entrando entonces un vehículo policial, que hay bastante cortado el tránsito. Quiero decir que hay bastante congestión acá en este lugar por la situación que se ha generado acá con este importante operativo que está llevando a cabo Carabineros. Confirmamos entonces, lamentablemente, el fallecimiento de este funcionario policial en medio de un intento de encerrona por 5 sujetos que habrían venido al interior de uno de estos vehículos portando armas de fuego. Se enfrascan a disparos entre el funcionario policial y estos sujetos, y ahí lamentablemente queda herido este carabinero y es trasladado rápidamente hasta un recinto asistencial donde se constata su fallecimiento. En relación a los el resto de la banda, que hasta ahora está prófuga, están siendo intensamente buscados por carabineros. Por lo mismo está sobrevolando el helicóptero institucional acá en este lugar. Se están realizando diversos empadronamientos, están el equipo de la sección de investigaciones policiales también en distintos lugares acá de Santiago, para entonces tratar de dar con estos delincuentes, estos sujetos que dieron muerte a este funcionario policial. Por ahora nos quedamos muy pendientes, Camila, de la vocería que va a entregar en el hospital de Carabineros el general Yáñez, refiriéndose a esta situación. Te escucho, sí, Camila. Justamente respecto a lo que tú estabas señalando y lo que tú también muy bien decías, Carabineros ya ha confirmado el fallecimiento del teniente Emanuel Sánchez Soto. Tenemos un Twitter que ha publicado hace muy poco rato la institución. Ha señalado a través de ahí, dice: lamentamos informar el sensible fallecimiento del teniente Emanuel Sánchez Soto, que en paz descanse, quien
fue asesinado protegiendo a su familia de un asalto en la comuna de Quinta Normal. A sus padres, esposa e hijo, a sus amigos y compañeros, con dolor, dice, expresamos nuestras más sentidas condolencias. Es parte de lo que estamos viendo allí también. Respecto entonces a lo que tú muy bien nos señalabas, la muerte de este funcionario policial, ¿cierto?, a manos de este grupo de delincuentes, al menos 5, tú que te encuentras en el lugar, me imagino que debe ser una situación tremendamente difícil, sobre todo para la familia que estaba con él, según expresa aquí el Twitter, su hijo, su esposa aparentemente, estaban con él en el momento en que se desarrollan estos hechos. ¿Qué es lo que se conoce de manera preliminar? Tú que has podido hablar con los testigos, ¿se habla desde ya de una posible encerrona o más bien de un asalto como tal? Sí, son dos ejes investigativos que se están desarrollando a esta hora. Lo que se habla precisamente es que habrían intentado robar su vehículo. Eso es lo que dice el parte policial en primera instancia. Pero seguramente con el pasar de los minutos, de las horas más bien, una vez que trabaje personal especializado acá, se va a poder esclarecer con mayor eficacia toda esta situación y prontamente tener también la vocería del general y ahí tener todos los antecedentes. Pero claro, la situación es bastante difícil acá en el lugar, más que nada por su familia que estaban al interior de este vehículo, entendemos con su un hijo y su pareja precisamente al interior de este vehículo, es lo que nos han llegado como información preliminar. Lo cierto entonces es que también para sus funcionarios policiales que han llegado también acá hasta este lugar, que eran compañeros de él y que hasta ahora están también trabajando por la búsqueda de estos delincuentes que escaparon rápidamente una vez que dispararon contra este funcionario policial. Y lo cierto es que nosotros estamos acá en este lugar tratando de poder tener más información al respecto, de tener más antecedentes sobre este caso, y que también a los mismos vecinos nos han hecho el llamado de forma anónima, básicamente, por lo que yo te comentaba al principio, es que están bastante atemorizados por el nivel de inseguridad que se está viviendo en nuestro país con los homicidios, con la delincuencia, con los portonazos, con los asaltos en la calle. Dicen estar cansados ya de esta situación. Durante esta tarde también otro hecho de similares características que tiene que ver con un homicidio también ahí en la comuna de Maipú, también mantiene atemorizados a ese sector. Entonces es un llamado que hace la ciudadanía a tener mayor seguridad y tratar de entonces de frenar estos crímenes que lamentablemente están ocurriendo en nuestro país. Y lamentablemente hoy, durante esta noche ya, 21:45 horas, lamentablemente un carabinero fue víctima de esta situación y trató de defenderse, trató de disparar contra estos delincuentes. Hubo un intercambio de disparos, trató de frustrar este asalto y también de defender la vida. Nosotros nos imaginamos, evidentemente, de su familia que estaba también al interior de este vehículo, porque nosotros lo que hemos podido recabar con los vecinos es que estos delincuentes fueron bastante violentos, portando armas de fuego, se bajan entonces de ese vehículo y comienzan a disparar contra este funcionario policial. Nosotros, como bien te comentaba, Camila, estamos muy pendientes de los nuevos antecedentes que se puedan desglosar. Durante esta noche han llegado diferentes autoridades, la delegada presidencial está conversando precisamente con personal policial y por otra parte también autoridades también del alto mando de carabineros también han llegado hasta este lugar, lo que hemos podido revisar hasta ahora, y tenemos entendido que el general Yáñez estaría ya en el hospital de carabineros para entregar una vocería respecto a esta situación difícil que se está viviendo en estos momentos. Sí. Las cámaras de seguridad también, hay un bus de la locomoción colectiva que está involucrado aparentemente, no sabemos qué rol tomó este bus acá en este lugar, pero vemos que personal de la CIP está periciando, porque estos buses tienen varias cámaras de seguridad, entonces posiblemente tenga los registros de cómo sucedió toda esta situación y poder desglosar con mayor eficacia todos los antecedentes de este homicidio contra este carabinero. Así que sí. Camila, nosotros nos quedamos muy pendientes sobre este hecho, vamos a estar con líneas abiertas, conectadas, en caso de que alguna autoridad hable aquí en este lugar. Entendemos que está la delegada presidencial,
Constanza Martínez en este sitio, así que una vez que ya hable, nosotros conectamos nuevamente con ustedes. Sí, sin duda alguna, Felipe, nos vamos a quedar ahí al pendiente de esa información. Estamos a la espera de una vocería que deberían entregar en un poco rato más, específicamente allí en el Hospital de Carabineros, con la actualización de la noticia, la información también por parte del general Yáñez, que se encuentra allá, va a entregar una vocería a las 12 de la noche, es decir, en poco rato más debería estar allí ya en terreno para poder confirmar primero la información, qué es lo que ocurrió, cuáles son los detalles de los hechos. Sabemos que hay una investigación que se está desarrollando de manera muy preliminar, y lo que te iba a consultar es si va a ser finalmente Carabineros quien va a desarrollar la investigación, personal de la Policía de Investigaciones, porque sabemos muchas veces cuando ocurren este tipo de hechos se le entrega a otra institución. ¿Qué se ha determinado en las últimas horas? ¿Que sea personal policial quien lleva a cabo la investigación? Sí, Camila. Sí, eso todavía no ha sido determinado, porque hemos visto que la Fiscalía contra el Crimen Organizado está llegando, vienen en camino hasta este lugar. Y lo cierto es que evidentemente ellos van a llevar adelante esta investigación por el fallecimiento de este carabinero que, como bien te comentaba, fue abatido acá en este lugar. Y lo cierto es que vamos a estar muy pendientes de lo que diga el Ministerio Público, de quién va a llevar a cabo la investigación, si va a ser la Policía de Investigaciones, si va a ser la propia institución de Carabineros, pero a esta hora todavía no hay certeza de aquello. Estamos muy atentos también a la información de ellos. Lo cierto es que hace pocos instantes la Fiscalía contra el Crimen Organizado ya confirmó que venían en camino a este lugar para comenzar con las diligencias del caso, diligencias que a esta hora se están desarrollando con la mayor exactitud posible de parte de Carabineros, aislando el sitio donde sucedió todo, y también realizar el peritaje a las cámaras de seguridad, porque acá a un costado, Camila, hay un supermercado que seguramente tiene varias cámaras de seguridad que van a ser muy importantes para la labor investigativa. Y también esta micro, que también tiene cámaras de seguridad por fuera, la parte, por ejemplo, del piloto, y por los lados, que también van a ser fundamentales para poder graficar todo lo que ha ocurrido. Y también ahí ustedes ven que aparentemente se está acercando la autoridad. Ustedes están viendo la imagen que vienen hacia este lugar, que aparentemente es la delegada presidencial Constanza Martínez. Vamos a ver si podemos hacerle una seña para que nos vea y poder conversar con ella. Así, vamos a ver si podemos esperarla un instante para que llegue. Sí, está, también podemos confirmar que está la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Vamos a ver si podemos conversar con la delegada presidencial Constanza Martínez. Delegada, estamos en vivo hasta ahora.